Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a seguir los pasos de un video de pintura del grandísimo Bob Ross. Y como pues el señor tiene mucha prisa, siempre se avienta un cuadro en menos de media hora, pues hay que darle prisa también al dibujo, porque si no nos vamos a quedar atrás. Voy a comenzar traduciéndole los colores, porque como están en inglés, yo sé que pues no le van a entender muchos de ustedes. Yo sé que algunos que ya se fueron de mojados y volvieron ya saben hablar inglés, pero la mayoría no hemos ido a Estados Unidos. Así que pues ahí les va la traducción de los colores. Pónganse truchas. Esos colores los pueden encontrar en la Escuela de Arte del señor Lalin San. El primer color es blanco, el verde, verde duende, azul pitufo, negro Black Panther, café chocolate Carlos V, color gato pardo, rojo manzana de Blancanieves, verde Hulk y amarillo Homero Simpson, amarillo Minion, ya saben, esos monillos ojones, y amarillo Bob Esponja. Y el último color pues está difícil de conseguir, pero si lo consiguen pues vale la pena. Es rojo chile habanero. Es un rojo muy intenso, brillante, bonito para pintar. Y pues aquí el señor Bob Ross pues lo primero que está haciendo es poner amarillo Homero Simpson combinado con amarillo Minion, y los está combinando ahí en el lienzo con un toquecito de rojo manzana de Blancanieves. La verdad es que el señor mueve la brocha demasiado rápido, es difícil seguirle el paso, pero pues yo aquí voy a estar haciendo el intento. Vamos a ver si funciona, a ver qué tal nos va. ¿Ustedes qué creen? ¿Si va a servir este seguir los pasos de este artista? Vamos. Bueno, va pasando un avión. Ah, sí, no olviden suscribirse. Y si les gusta el video, denle un like, un dedito arriba. Pues mientras yo aquí sigo pintando, aquí él hace una nubecita así como alargada, como que el aire le dio un jalón. Pues voy a tratar de traducir algunas cosas de las que él dice, pero la neta pues está medio alocadón y no le entiendo muy bien. Pero dice que apachúrrenle a la brocha, que hay que sacudirle el diablo a golpes y cosas por el estilo. Es la manera de hablar de este señor muy característica. Es algo de lo que lo hizo famoso. Es parte de su estilo. La verdad lo volvió único. También ese cabello afro característico, pero según tengo entendido no era su cabello real. Él tiene un cabello normal, lacio, pero cuando fue a la audición para a ver si le daban el trabajo para el programa, pues iba peinado así, y al productor del canal le gustó el look que llevaba y le dijo que le daban el trabajo, pero que tenía que ir peinado con ese peinado afro ya siempre. Y pues ahí se quedó el señor. Esa fue como que su imagen de introducción, y sinceramente yo estoy seguro de que si no fuera por esa cabellera las cosas serían muy diferentes. A lo mejor su imagen no sería tan icónica. Bueno, yo aquí sigo pintando. La verdad es que los colores aquí me fallan, porque el video de algunos ángulos tiene unos colores muy oscuros. Yo trato de imitar lo que él hace en la paleta, pero a la hora de plasmarlo en mi lienzo pues son colores más oscuros o el tono cambia mucho. Trato de seguir las instrucciones que él da, pero la verdad es que entre que el video es de un VHS viejito y entre que no se ve muy bien, se ve muy oscuro, pues la verdad es que pues ahí la voy llevando. Trato de ir imitando lo que se va viendo. Lo siguiente es hacer unos pinitos que están allá en el fondo, entre la bruma, en el atardecer. Así, él bien suavemente lo hace con su brocha ahí, muy despreocupadamente. Yo tengo que estar en friega aquí con la plumita en mi tablet. Aquí, píquele y píquele.
Táyele, y táyele, y ráspele. Y pues creo que vamos ahí asemejando un poco lo que él hace. No vamos tan mal, al parecer. Disculpen los problemas técnicos, especialmente los sonidos que pueden escucharse de repente. La verdad es que hoy hay mucho ruido en la calle. No sé qué estén haciendo por ahí con una grúa y no sé qué más. Pero como ando recortado de tiempo, pues es el único momento que tengo para grabar y lo tengo que aprovechar. Aquí lo siguiente es pintar esos árboles chaparritos, arbustos que están por allá a la orilla del agua. Dice Bob Ross que hay que ver el nivel del agua, que nos tiene que quedar derecha, que no nos tiene que quedar chueca, que tratemos de mantener el horizonte bien planito para que no se nos vaya a salir el agua del cuadro, dice. Bueno, después de eso, lo que sigue es pintar un puente. Bueno, él lo está haciendo con una espátula. Para hacer estos videos, yo también creé mis pinceles, creé varios de espátula, creé varios de pinceles de abanico y pinceles de brocha redonda y de brocha de 1 pulgada y de 2 pulgadas, cosas que se parecían lo más posible a los materiales que él utiliza. Aquí yo estoy usando la espátula para hacer el puente como él lo está haciendo. Y pues la verdad es que el señor tiene mucha práctica haciendo lo que hace. Y es que pues la verdad es más tardado pintar en la computadora. Entonces, aquí al puente ahora le vamos a poner esas luces. El puente es de madera. Por este puente pasó Ícaro, el de la leyenda del jinete sin cabeza, ya saben. Hay que cruzar ese puente porque su poder termina ahí. Si ¿Sí han visto esa caricatura? Es de mis favoritas de Disney. Ya está viejita, ¿verdad? Ahorita ya puras caricaturas en 3D es lo que está de moda. La animación tradicional ya está pasando a segundo plano. Ahora vamos a pintarle las patitas al puente, así con la espátula. Dice el Bob Ross que si no le ponemos patitas el puente se nos va a ir volando. Tenía mucha imaginación. Él ya le está poniendo la luz, yo estoy tratando de hacer los reflejos. Vaya, vaya.
Si alguna vez han tratado de pintar con pinturas reales, así como él lo está haciendo, seguramente les ha pasado que después de tener varios colores ya empalmados, la pintura ya no se pega en el lienzo, se les queda en la brocha y es estresante. A él, si se fijan, la pintura le llega inclusive a quedar algo translúcida, la usa muy diluida precisamente para evitar eso. Entonces, la verdad es que dibujar en la computadora tratando de imitarlo es agradable porque no pasa eso. Es más fácil hacer. Es más fácil seguir los pasos que él está dando, pero también es un poco más tardado. Entonces, si ustedes se animan a seguir alguna vez un tutorial como estos en su computadora, tengan paciencia porque sí es un poco más tardado, pero definitivamente no es tan complicado, o al menos hasta ahora no se me ha hecho tan complicado. Vamos bien. Bueno, él sigue con su espátula mezclando esos montoncitos de pintura. Si han olido el olor de la pintura al óleo, es agradable, huele a aceite de oliva. Bueno, de hecho no sé si sea de oliva, pero huele a algún tipo de aceite. Aquí estamos pintando un arbusto feliz que vive ahí a la orilla del río, junto al puente. Y después vamos a pintar unas rocas, unas piedras, ahí con la espátula nuevamente. Hacer los pinceles para este video no fue tan complicado. Lo difícil es estarles dando a veces la dirección porque se les tiene que modificar en los parámetros, porque a veces solo pintan en horizontal, a veces solo pintan en vertical. Entonces había que estarle ahí ajustando continuamente un poco los ángulos en los que iba a pintar el pincel, pero fuera de eso no hubo otro problema. Esta es una de las partes que más disfruté, hacer los pinos. La verdad es que pintar los pinitos es muy divertido y muy agradable. Sinceramente, seguirle el paso a Bob Ross es muy difícil. Él pintó tantos cuadros, creo que más de 1000 cuadros. Entonces ya tenía esta técnica más que dominada, ya la tenía perfeccionada. Y pues aquí yo sigo haciendo el intento. Esos pines, dice que pinos de verdes eternos. Dice que no los hagamos planos, que tenemos que hacer que unas ramas salgan más que otras, porque si no van a parecer que pintamos un poste peludo. Eso es lo que él dice, un poste con pelos. Y bueno, pues ahorita él está ahí enseñando unas fotos de personas y algunos animales. Me imagino, creo que él tiene un refugio de animales que él se encuentra en el bosque heridos y después los lleva a su casa y los cura. Luego a veces también tenía invitados. Había una señora que pintaba retratos y otra señora que pintaba flores. Me gustaba mucho ver los programas cuando salía la señora que pintaba las flores. Le ponía doble carga de pintura al pincel. De un lado el color base, del otro lado el color de luz. Y de una sola pincelada pintaba un pétalo completo ya con su luz,
su medio tono y su sombra era increíble, la verdad. Es muy, muy sorprendente la técnica y el nivel que tenían esas personas para pintar. Ahorita ya, Pau Bros en la actualidad ya tiene 22 años de haber fallecido, se murió en 1998, tengo entendido. Y pues mientras seguimos aquí pintando los pinitos, les voy a platicar algunas cosas curiosas que yo he sabido o que he leído por ahí, viendo algunos detalles de su biografía y cosas por el estilo. Pues cuenta la leyenda que él fue soldado, le tocó ir a la guerra en Vietnam, tenía su carrera militar en las Fuerzas Armadas, llegó a ser primer sargento. Y durante su tiempo libre, pues se dedicaba a pintar. Él ya tenía esa inquietud por la pintura. Solo que, como lo hacía en su tiempo libre, que era lo que debería usar para comer, sus horas de alimento, mientras él comía y tenía un sándwich en la mano, al mismo tiempo él estaba pintando. Entonces, desde ahí, pues él ya fue obteniendo esa idea de querer pintar rápido, a la vez que comía o hacer un cuadro lo más pronto posible. Definitivamente yo pienso que eso influyó para que llegara a tener el estilo que llegó a crear. Sobre su cabello, pues hay varias teorías o varias historias. Hay dos principales. Una donde, la que ya les dije, que cuando fue a solicitar el puesto para los programas de televisión, iba con ese peinado afro característico. Al productor le gustó verlo con ese peinado y le dijo que lo tenía que usar ya siempre, que iba a ser parte de su imagen. Y hay otra donde que dice, otra teoría que dice que él decidió dejarse el pelo afro así porque no le gustaba ir a que le cortaran el cabello. Y si lo mantenía así, pues evitaba de ir al salón o de ir a la peluquería y ahorrarse aparte unos cuantos dólares. Bob Ross, en realidad, la historia dice que él no recibió pago jamás por los programas que hizo en televisión. Él usaba estos programas como publicidad. ¿Publicidad para qué? Para su marca de materiales de pintura, que eran los tubos de pintura al óleo y sus brochas, eran la marca Bob Ross. Entonces él les hacía los programas gratis para el canal de televisión y a él le servía de publicidad para vender sus productos. Aparentemente él tenía mente de empresario y aparte pues lo compensaba con su arte. Se llevaba bien una cosa con la otra. Otra de las curiosidades es que él en su mano izquierda no tenía el dedo índice. A veces esto era un problema para poder sostener la paleta de pintura. Lo perdió cuando era joven, ayudándole a su papá en una carpintería. Su padre era carpintero y pues ahí me imagino que con una sierra salió volando el dedo. Uno de esos malos días que de repente suceden. El programa de El placer de pintar con Bob Ross tuvo 31 temporadas. Dicen que fueron más de 1000 cuadros los que pintó. Inclusive cuenta la leyenda que para cada programa él pintaba hasta 3 veces el mismo cuadro y escogía la versión que más le gustaba para que quedara como el programa que tenía que transmitirse. De hecho, no sé si se acuerdan o si alguna vez lo vieron, él mencionaba que existían los accidentes felices. Un accidente feliz es cuando de pronto hay un brochazo que se le va de más o hay algo que le queda mal. Como él aparentemente iba improvisando las ideas en el cuadro, cuando algo de pronto no quedaba del todo bien, él tomaba eso como uno de sus famosos accidentes felices y lo utilizaba y lo resolvía, se puede decir que implementándolo o adoptándolo o tomándolo como parte del cuadro en sí. La verdad es que una de las frases que más me gusta de Bob Ross es que decía que hay que ser audaces. Cuando de pronto él estaba pintando un cuadro muy bonito que
Uno decía, ah, le está quedando padrísimo. Y de pronto agarraba la brochota y pintaba un árbol gigantesco enfrente de todo y tapaba lo que ya había hecho en el fondo. La verdad, eso era a veces estresante. Y muchas veces valía la pena. El cuadro quedaba mucho mejor de lo que estaba quedando. Y otras veces, sinceramente, no me gustó el resultado, pero a lo que me refiero es que tenía razón, hay que ser audaces. De hecho, si lo pensamos, los grandes artistas de la historia han sido grandes artistas por ser audaces y sacar esas ideas que ellos tenían en su cabeza. Parte de la audacia es eso. En eso consiste ser únicos y que nuestro arte sea original. La verdad es que este hombre era muy sabio. Aunque mucha gente no se lo tome en serio, ya ven que hay personas que hacen parodias muy pesadas y la verdad a mí no me gustan, pero hay otras que sí quedan divertidas y pues son sanas. Entonces, de todo hay. Y bueno, pues volviendo a la vida de Bob Ross, también cuenta la leyenda que tiene el récord de haber grabado 8 programas en un solo día. Imagínense, pintó 8 cuadros en un solo día. Y en realidad no fueron 8, porque si tenemos en cuenta que repetía el mismo cuadro 3 veces para decidir cuál era el que se iba a transmitir en televisión, en total pintó 24 cuadros en un día. Definitivamente sí que le gustaba pintar. La verdad fue muy difícil pintar el camino. Bob Ross lo hace muy muy sencillo porque revuelve la pintura y le queda batida. El color le queda revuelto, pero no queda completamente mezclado. Entonces lograr ese efecto fue el que se me complicó. Ahí no supe realmente al principio cómo resolverlo. Inclusive me llegué a estresar porque de todo el proceso es lo único que no pude imitar tal cual. Otro avión. Rayos, 3 aviones en menos de media hora. Eso sí que está raro. ¿Qué no se supone que no debería haber aviones por el COVID? No, 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 que haya muchos aviones. Lo que no queremos es que haya COVID. Prefiero los aviones que el COVID. Bueno, pues aquí ya estamos pintando los arbustitos. Esos arbustos chaparritos que la verdad fueron muy divertidos de hacer. Este pincel, pues le puse las propiedades o las características lo más parecido posible a las de la brocha de Bob Ross. Él usa una brocha de 1 pulgada, yo usé un pincel ahí lo más parecido posible y sí me gustó el resultado. Y pues aquí ando tratando de alcanzarlo, él ya mucho más avanzado. Pero ahí voy, a ver unos toquecitos por aquí, por allá. ¿Les gustaría que pintara otro cuadro siguiendo otro video de Bob Ross? Si les gustaría, pues ahí pónganlo en los comentarios. O si quieren que yo pinte uno de mi creatividad, uno de que me salga de la inspiración, pero igual siguiendo el método de este maestro, por ahí pongan en los comentarios. Y pues ustedes también anímense, si tienen brochas y materiales, anímense a pintar al estilo de Bob Ross. La verdad es que es muy gratificante, es relajante, pues definitivamente le hace honor al nombre del programa, el placer de pintar. Es muy placentero, sinceramente, se disfruta mucho. Y pues si no tienen materiales, otro avión, no puede ser. ¿Qué rayos pasa el día de hoy? Bueno, nosotros ya estamos aquí haciendo este arbolito con ramas secas. Ahí es donde le digo que él decía que había que ser audaces. La verdad es que a lo mejor esos árboles no hacían falta, pero pues aquí le dieron buena vista al cuadro. Se me gusta cómo se ven. Aquí ya estoy dando otros últimos toquecillos ahí con mi pincel de
de brocha de una pulgada. Hierbita, 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 arbustito, arbustito, arbustito. Ahí, zacatito, pastito. Que coman los conejitos. Ahí, por ahí hay una liebre escondida. Déjenle, pongo más hierbita para que nadie la vea. A ver, ese pasto se ve muy tierno y suave, como para ir de allá de campo y quedarse ahí acostado un buen rato después de comer. Y pues bueno, pues ya el cuadro está terminado. ¿Qué les pareció el video? Por ahí déjenme sus comentarios. Bueno, el señor Bob Ross dice: saludos a la Lin San y a todos los demás, felices trazos. Nos vemos para la siguiente en otro video, a ver qué se me ocurre. Hasta luego.